He aquí el escenario perfecto para un crimen. ¿Qué me ocultan mis ojos? Es el señor Galán. Besa el suelo con un cuchillo clavado en el pecho. En esos instantes, quizás segundos, quizás horas, que supuestamente le separan del fin del mundo. ¡Usted es el único que puede asumir la condena por todos nosotros! ¿Serían capaces de seguir viviendo? ¡Es la muerte parlante! ¡La muerte parlante canta nuestra caída! ¡La lleva de la mano el diablo! ¡Sáquenla de aquí! Las claves de Avernus, la muerte, se encuentran en una percepción de lo paranormal. Cuanto más te niegas, más aumentas el deseo, bruja enredadora. Ojalá pudiéramos pensar que tras la muerte llegará nuestro descanso. Todos somos capaces de olvidar lo que nos atormenta. ¡No pude evitar ese horrible asesinato! Hasta el punto de no recordar que hemos olvidado. No sé de qué me habla. Me asusta. Que el asesino puede ser cualquiera de los habitantes de Avernus. La esperanza es nuestra mayor condena. ¡Todos se han vuelto locos! ¿Algo más? ¿Quién nos asegura que el fin del mundo no llegó hace tiempo? Y solo estamos retrasando la conciencia de nuestra eterna condenación.